Hola tortuitas, ¿qué hacen? Estamos acá en un gran video, gran capítulo al canal de esta gran serie de tortuguitas tortugones. El capítulo número 12 al canal, sinceramente. El capítulo anterior hicimos de todo, sinceramente. Pero este capítulo va... Vamos a hablar un poco lo que viene a ser del comercio, más que nada. Y para el próximo capítulo vamos a ir a la guarida de Slime a matar a la reina, de Slime. Perfecto, pero tenemos para vender acá, ulala. Vamos a venderle Bendición del Caos. Vamos a Bendición del Caos por el coso, como vamos a hablar acá de lo que viene a ser del comercio. Tenemos 250, un paquete de 250. Vamos a ver, perfecto, ponemos acá. Estamos hablando del comercio acá, de todo esto del comercio. Pará, vamos a sacar la montura acá que me molesta, etcétera, perfecto. En el capítulo anterior nos unimos al gremio de Tortu TQC, abajo en la descripción. Les voy a dejar lo que viene a hacer la link, la invitación a Discord de Coabina 2, ¿no? Para que lo descarguen, para que, no sé, etcétera, para que vean eventos, noticias, etcétera. Bueno, acá tenemos a Gabri 004, sinceramente. Le ponemos 50, quiere 50, 50 Bendición del Caos, quiere 50, más que nada. Vamos a hablar más que nada en este capítulo. No sé cuánto va a durar, si 5 minutos, 10 minutos, etc. Perfecto. Muy, pero muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle, dame un segundo. Sí tengo. 60 al final. Vamos a preguntarle 60 al final. Así que vamos a sacar acá. Tac, tac, tac. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que vale cada cosa? ¿Cómo sabemos eso? Vamos acá a la tienda de Offline Shop, ¿no? Acá, perdón mi inglés, soy como Carlitos TV. Ja, esa. Ponemos acá. ¿Dónde era? Acá, perfecto. Y lo que ponen acá arriba, item name. Y pone, qué sé yo, quieren vender Bendy del Caos, qué sé yo. Ponen la abreviada, ponen Bendy, la Bendy. Y poner acá, por ejemplo, acá este sale 5 won. Bueno, yo lo quiero vender en vez de 5 won, lo quiero vender un poquito más caro a 6 won. Vale, 6 won, 5 won, etc. Entonces, este lo vende a 10 won la unidad. Pero se ve que está acoso, ¿no? Está... Bueno, primero, en principal, esto lo del gobierno, lo del comercio, lo del gobierno le mandé. Bueno, lo del comercio, ¿no? Bueno, este el guabinado es como el gobierno, ¿no? Siempre hay como que hay que comprar y vender. No sé qué las boludeces que estoy diciendo. Bueno, en fin. Acá vemos que la unidad es 5 won, etcétera. Y la mayoría es, bueno, es sí, ponerle que 5 won, ¿no? Perfecto. Vamos a ver, vamos a... Sí, quiere cosas. Perfecto. Son 5 won, ahí, que esto, que el otro. Perfecto, muy bien, hacemos así. Comercio. Comerciamos, ponemos el 60 acá, perfecto, ponemos ahí. Vamos a ver. Vamos primero al tema de cuánto. Voy a ver la calculadora del celular. ¿Cuánto es 60 por 6? Para que no nos estafe. 360 nos da, perfecto, bien, así no nos estafó, muy bien. Siempre tienen por las dudas si están en este caso. Vamos a ponerle, si necesitas más me avisas, gracias por la compra, no sé ni escribir, gracias por la compra. Así que lo agregamos como amigo, etcétera, y vamos vendiendo. Ya tenemos lo que viene a ser 376 won. Hablando del comercio, un poco del comercio, ya hicimos una gran venta, etcétera, en cámaras y todo eso, está de 10, ¿no? Les quiero comentar que hice
una subidita slime para ver cómo es, etcétera, y aguantamos lindo. O sea, nos matan a cada rato, pero por lo menos llegamos a la reina y la podemos llegar a matar. Para el próximo capítulo lo que vamos a hacer es ir a la guarida de slime para el otro día, ¿no? Etcétera. A ver, a ti, gracias, bla, a ti, perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que hice atrás de cámara? Junté, me tenía full, ¿no? Esto que es monedas de jam. A ver, primero, antes que nada, antes de explicarles esto, ¿qué es lo que es esto? Tordu, ¿qué es esto? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Antes de explicarles esto, les sigo comentando lo que van a ser las bendiciones del caos. Tanto las bendiciones del caos como, qué sé yo, piedra. Perdón. Piedra contra guerrero, más 4, no, más 4 no. La más 5, ahora dónde está. Donde se vende mejor todavía. Na, 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 na. Bueno, acá está. Piedra contra guerrero, más 5. Si yo quiero vender esta piedra contra guerrero, más 5, más 5, una piedra más 5, vamos acá. Como dije, van a llegar, no sé qué. Y Carlitos Tevez, ¿quién es Carlitos Tevez? Jugador de Boca, el jugador de la selección argentina, o si son de otros países, esto que el otro. Viste, no sé nada de inglés, viste, no sé ni lo que dije, hablé en Catacumba. En Macumba, me tengo que poner una verdulería. Ahí está, vamos a poner ítems. Vamos a ver, tenemos acá. Le mando un saludito muy grande, a mi amigo Bruno Bastida. Bruno Bastida, saludito grande, lo conozco hace 10 años y estamos tomando un vinito ahora, tranquilamente, ¿eh? Somos borrachos, somos buenos borrachos, pero tranquilo, y no hacemos problema, te rompemos un vidrio nomás. Ah, no, mentira, un chiste. Así que lo que vamos a hacer, si está trabandándolo. Con el vino, el loco, el otro, vení, saludá, vení para la gente, vení, saludá, vení, dale, saludá, vení, dale, pues, este. ¿Con quién está? Está loco, vení a saludar. Hola, sí. Dale, gato, de ahí se te escucha, hola, sí. Hola, gente. Ahí está, hola, gente, dijo, a ver, ojalá que se escuche, a ver si este está re loco, este está tomando vino en serio, este. Perfecto, a ver, vamos a ver. ¿Quién es este? Espera, hablando del. No sé, me pone un punto, le pongo un punto. Hablando del comercio, vamos a ver qué pasa acá. ¿De qué estás hablando? Ah, de la piedra más 5. Vamos a poner guerrero, qué sé yo. Vamos a poner guerrero más 5, sería la piedra. No, no, no existe. ¿Cómo se escribiría? Ah, todo junto, capaz, ¿no? Todo junto, ahí vamos a seguir hablando del comercio. Siempre hay que fijarse cuánto sale, ¿no? Cuánto puede llegar en piedra contra. Vamos a poner piedra. Vamos a poner piedra hasta que salga, gente. Hasta que salga. Item name. Hasta que salga piedra, ta, ta, y vamos a esperar. Miren, gente. Esto no sirve. Porque estas piedras contra guerrero más 5. Son las de antes de la actualización anterior y lo ponen a un won. No sale un won esto, pero lo ponen a un won para que vos lo compres rápido, para que te sirva algo. Pero estas piedras no sirven. La actualización anterior ya no sirven bueno, ni piedras. Dejaron de servir muchísimas cosas. Las piedras ya es como que no. Y más si están en gris. Las piedras que están en gris, como todas estas las que están acá, que son estafas, estas son estafas. No vayan a poner acá y tac y compren. ¿No? Porque no sirve. Bueno, lo que voy a hacer, lo voy a hacer yo. Voy a comprar esto para que vean que es una estafa. ¿No? ¿Y qué significa? Que le regalé un wand para explicarlo a ustedes. A una persona X que no dice el nombre, ¿no? Etcétera, para mostrarles. Esto es lo mismo, piedra contra guerrero más 5 que está en gris y esta piedra contra guerrero más 5. ¿Qué es lo que pasa? Que acá la piedra contra guerrero siempre saltó toda la vida en el mundo del Metin, etcétera, en todos los servidores, etcétera, como Guabina 2, Sojan 2, etcétera, ta, ta, ta.
no voy a hacer publicidad de otros mítines, etc. No busquen Sohan Do porque ya cerró hace mil años. Piedra contra Guerrero siempre fue de color rojo. Ahora, si la compran en color gris y dice Piedra contra Guerrero, no les va a servir, no va a funcionar. Vamos a buscar, para que no sean estafados, vamos a buscar un... Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar ahí, vamos a buscar una armadura. Vamos a buscar, vamos a poner, qué sé yo, esta... ¿Qué armadura? Si es de armas. No, 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 perdón, gente. Tortu tontito. No me insulten, gente. Yo le... Tranqui, bueno. Estoy medio dormido. Bueno, ven acá que sale en verde. Funciona. Acá sale en verde. Entre comillas, funciona. Ponemos acá. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros, si llegamos a poner esta piedra, listo. Va a andar la piedra. O sea, se nos pone en el arma, ¿no? En este caso en el arco. Pero no nos da el porcentaje. Por ejemplo, esta piedra que funciona, piedra contra guerrero más 5, dice fuerza contra guerrero más 35%. Y esta de la nueva actualización, ¿qué funciona esta piedra? ¿No? Y esta va a andar en el arco, que no la voy a utilizar en este arco. Funciona, obviamente que funciona. La puedo llegar a utilizar en otra ocasión, en otra, una daga, etcétera. Pero esto, vieron que dice piedra contra guerrero más 5. Bueno, abajo en verde dice fuerza contra guerrero más 35%. Ta, ta, ta. Bueno, eso significa que anda esta piedra, que funciona de esta nueva actualización. Y esta, vieron que salta en gris lo que van a hacer. Y abajo no está en lo verde, el porcentaje no está. Bueno, no compren esta piedra. O piedras así. Puede ser piedra contra guerrero. Puede ser piedra contra ninja. Piedra contra Sura. De PvP, de PvM, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No, gente? Entonces lo que yo voy a hacer. Voy a gastar esta piedra que ni siquiera funciona. Acá se van a dar una idea. Que no funciona la estadística de acá. No, vamos a poner, ojalá que no se rompa la piedra, pero para mostrar, agregar una piedra espíritu. Muy bien. Acá se puso la piedra. No sirve. Porque el porcentaje no le da. No le da el porcentaje. Ahora, si ponemos esto acá y ponemos esto acá, nos va a poner la piedra por el simple hecho que esta no sirve. Es la de la actualización anterior. Entonces me da cosas, bueno, pero bueno, para explicarles un poquito. Esta roca ya está en objeto, listo, ¿no? Ya sabemos que no se puede poner porque está la otra piedra. No sirve, pusimos una piedra que no sirve. O sea, ¿me entienden o no me entienden? En fin, esto no lo compren, no lo compren. Están en gris, ¿no? Bueno, esto que está así, en color, la piedrita, ¿eh? Eso sí, ¿vieron que dice 150 won? La piedra más 5, vieron que acá dice otro 150 won, porque es lo que vale. Y acá dice un won, un won, un won. ¿De qué te sirve? Para nada, no te sirve ni para espiar. Tenerla de recuerdo tampoco. Tampoco. Lo mismo esto, gente. Un won más 9. ¿Dónde viste una piedra más 9? Todo ahí, que toque el otro, pa, pa, pa. Y que valga un won. No, no, mi gente. No, no. Boludeces, no. No sean cagadores, y lo que están vendiendo de estas boludeces, no caguen a la gente. No sean un tordo de TQC. Ah, no sabe, no. Un chiste, un chiste. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Está, ahí está. Les dije con el tema del comercio. Acá que vayan a offline shop. Vayan acá al medio. No sé, share, no sé qué, no sé cuánto. Que toque el otro. Van acá, ponen item night. Y ponen acá el valor, qué sé yo. Quiero comprarme no sé, una armadura. Como corno se llamaba elemental sería elemental sería no esa es un arma era no sí una armadura elemental ahí está más 9. Quiero saber cuánto vale. Ponele que yo tenga un ahí está doy un ejemplo. Yo quiero vender esta armadura. Doy un ejemplo que yo tengo los mismos DOP
Que fuerza contra chamanes más 15% y fuerza contra ninja más 15%. Esto para hacer PvP en una guerra, etcétera, o duelo, no. Pero en realidad esto sirve más para una guerra. Defensa contra chamán más 9, defensa contra guerrero más 9, ¿no? Y tiene estas piedras de color, esas sí funcionan porque están las opciones de defensa, las opciones de ataque, etcétera, ¿no? Lo mismo que el dopeo 6 y 7. Fuerza contra ninja y fuerza contra chamanes. Esto va a hacer pelota, hacer cagar a los chamanes y a los ninjas, ¿no? Perfecto, sale 8.000. En este caso, 7.999 wones. Pueden poner un won más, poner un won menos, lo mismo. 8.000 won. Vamos a ponerle. Al salir 8.000 won, yo ya sé que un vendedor está vendiendo este traje elemental de más 9 con buenas estadísticas de guerra. Lo está vendiendo a 8.000 won. Vamos a seguir viendo otros. Ahí. Este también 8.000, pero ahí. Sí, me gustó este también, ojo. Y este también. Sí, de 9.000. No sé, voy y compro ese. Pero está bien ahí el precio. Y este está más barato. Está a 6.500 por el simple hecho que ven que las piedras son grises, no sirven, no andan, no funcionan, no te dan el porcentaje de más ataque, ¿no? Etcétera, ¿no? A ver, este está a 9.000. ¿Por qué 9.000? Mi pregunta es, ¿por qué 9.000? Yo me pregunto, 9.000 won. ¿Está bien dopado? Sí, está bien. Así que está entre 8.000, 9.000. Y yo le puedo poner un precio. Vamos a hacer de cuenta que tengo una armadura como esta y buena. Y yo voy y agarro el comercio. Esto es todo de comercio. Este video es todo de comercio. Buenas. Vamos a saludar también, ¿viste? Estamos ocupados, estamos trabajando, pero saludamos. A ver, por ejemplo, quiero vender tal cosa. Necesito vender la piedra. Esta piedra más 5. Vamos acá, ¿eh? Como les comenté, vamos, ítem name. Piedra más 5. Iniciar búsqueda. Piedra. Bueno, en realidad guerrero más 5. No. Oh, piedra, 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 piedra. No, en mayúscula no, hermano. Ay, 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 ay. Tortu te cuse, tortu te cuse. Piedra, ahí está, piedra. Vamos, si me escriban bien porque si no, no le va a salir. No, sean como el tarto. Ahí está. ¿Cuánto puede llegar a salir una sola piedra? 150, 150. Estamos hablando del más 5. 150, 150. Y la vamos a vender rápido porque no hay tantas piedras de lo que van a hacer de guerrero contra guerrero. Lo que vamos a hacer, perfecto. Ahora que ya sabemos que las piedras más 5 están a 150 won, lo que vamos a hacer es ir acá a mi shop, acá, y lo que vamos a hacer es poner piedra. Este es el título: piedra más 5. Piedras más 5 contra guerrero. Vamos a poner eso, qué sé yo, así nomás, por así enseñarle. Vamos a hacer primero el clic acá y vamos a trasladarla en un casillero de estos que están acá. Vamos a trasladar lo que viene a ser la piedra más 5 contra guerrero. Lo que vamos a hacer, vamos a poner acá, ponemos ahí muy bien y ponemos lo que viene a ser 150 won. Ya vimos el comercio de lo que sale. Si lo querés poner mal, no te lo van a comprar, ¿no? Se ve que en el webinado son gente muy ahorradoras y son profesionales por lo que se ve en el comercio. Listo. Ya lo pusimos ahí abajo. Dice, bueno, piedra contra guerrero, más 5, fuerza contra guerrero, más 35%, etcétera. Objeto contra arma y precio de venta en amarillo y abajo. Abajo, estoy moviendo acá la flechita, abajo de precio de venta dice 150 won. 150 won. Perfecto. Vamos a ponerle 2 días, que queremos 2 días, que se venda 2 días,
y esto lo dejan las horas las dejan en cero. Y vamos a poner create. En inglés dice create, crear. En castellano. En español. Es 150 won. Acá están los días, minutos, segundos. Y acá está arriba lo que van a hacer está el título. Vamos, ponemos acá y vamos a poner actualizar lo que viene a hacer esto. Y vamos a buscar nuestra piedra que tiene que estar por acá. Sinceramente. Igual tendríamos que poner actualizar, ¿no? Porque si no, hay muchas piedras en venta. Guardar, reiniciar todo. Reiniciar todo. O poner guerrero. Vamos a poner guerrero más 5. Guerrero más 5, perfecto. O acá había como 20, ojo. 70 won. 200 won. Está bien. En fin. Después está acá. Acá lo que vamos a tener es una lista de las ventas. Entonces vamos a buscar nuestro título. Que nuestro título es piedras más 5 contra guerrero. Ponemos shop acá. Y vamos a de abajo arriba. Piedra. La P, si lo ven, me lanzan un comentario. O por el nombre lo buscamos. Pero en este caso vamos a buscarlo por piedra más 5. Piedra más 5. Vamos. A ver si lo encontramos. Vamos a subir. Tiene que estar. Y bueno, igual en los comentarios yo subo. Si igual en los comentarios lo ven. Te vi en el comercio. Viste, nada que ver, viste, pero. Pero bueno, alguna boludez tienen que decir en los comentarios. Hay que ponerle onda. Si no, me voy a la mierda. Ya, no sé, lo empezaba a bardear todo. Nada, mentira, está todo bien. Vamos a poner acá. A ver. Oh, no. Bueno, por acá debe estar. Vieron que es una barbaridad de lo que viene a ser de. ¿Cómo se llama? De cosas. Una barbaridad de cosas, gente. Así que nada. Vamos a ver. Sacamos acá. Y ya saben cómo negociar. Ahora, ¿quieren sacar el WOM? Ponele que esta piedra ya la hayan vendido. Si la vendieron, acá en este casillero va a estar en amarillo. Y en Safe Box, acá arriba, en mi caso, no está en amarillo por el simple hecho que no lo vendí. Pero ponele que bueno, lo dejo así, o sea, cierro el juego, etcétera, porque puedes estar desconectado y seguir vendiendo, que no hay ningún problema, etcétera, ¿no? Y sigue estando lo que viene a ser la venta y todo eso. Ahora, ponele que yo cierre el juego, que me vaya a dormir, que esto que el otro, y al otro día vuelva. Y al otro día vuelvo y este casillero está en amarillo porque lo vendí. Y, mirá, dije, lo vendí porque está en amarillo el casillero, ¿viste? Que esto que el otro. Y me voy para acá, para Safebox, acá. Y acá lo que va a estar, acá lo que vamos a ver es el. La parte del Jan y la parte del Won. ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es eso, Tordo? Eso es que a cuánto la estamos vendiendo esta 150 Won. Listo, no es 150 Jan. Porque si es 150 Jan, aparece 150 acá. En realidad es Won. 150 acá. Ponemos acá. A ver. Bueno, ponemos acá. ¿Por qué me apareció arriba? No sé. Ponemos. Para que no puedo bajar esto. Bueno, algún día baja, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ponemos ahí, ahí. Ponemos acá y lo que hacemos es poner el 150, si es que lo vendimos, y ponemos OK y nos traslada nuestra plata de lo que vendimos acá abajo. Acá donde está nuestra billetera, nuestro bolsillo virtual del personaje. Más cosas que agregarle, si se me olvidó algo, un toquecito o algo por el estilo, me lo hacen saber en los comentarios. Sinceramente, y esto nunca lo vi, nunca le di tanta polilla, por así decirlo así, nunca le di tanta bola. Nunca le di importancia. Perfecto.
Bien, vos, bro. Qué grande, ¿viste? La gente me pregunta cómo estoy y todo. Ah, le quiero mandar un saludo muy grande. ¿Por qué tengo el cinto del caos más 9? Quiero aclarar esto, que fue un regalo de un gran suscriptor, sinceramente, que se llama Items, el personaje. Uy, tengo como 20 amigos. Ah, 20. Ah, mierda, pará. Tenía 20 amigos. Una banda. Acá está. Acá está. Este, me parece que era este. Sí, bueno, no quiero. Porque era Items. Sí, es Metin Items. Un saludito para Metin Items y para Aura. Creo que Aura 70, creo. Porque algo de Aura era. Así que. Les voy a decir Aura, ¿no? Un saludito para Aura y un saludito para Metin Items. Uy, mira, están bailando. Oso, mira. Esa, y vamos a la tortuguita, vamos a la tortuga. Epa, esa, esa, vamos a la tortuguita. Tortuguitas, tortones. El grande bailecito, vamos la conguitita, vamos la conguitita, ta 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 ta. Salito para la Nora, la maga, que es la misma Gabriela 004, es la misma, obviamente. Saludito grande. La otra vuelta me estaba defendiendo, me estaba pegando, creo que creo, sí, una arquera, divina la arquera. Me estaba tirando flechazo, que esto, que el otro, y nada. Me flechó el corazón, viste. Decir que no es el día de San Valentín, viste, pero. Amigo, ¿qué? Sincronizate. ¡Ah! Sincronizate. ¡Ah! ¡Para, para, para! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, gente. Ahí, ahí, ahí. Para ahí estamos boludeando un poquito. Para meterle onda ahí. Mueva, mueva. Mueva la cacha, mueva. Da, 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 da. Da, a gozar, a gozar. Da, 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 da. A gozar, a gozar. Da, 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 da. Mueva, mueva. Qué grande, tortuguitas, tortugones. Estamos hablando del comercio. Encima, el comercio en este juego es algo muy hermoso. Porque hay muchísimas cosas para comentarle. En el capítulo 1 vimos cómo matábamos perritos, subíamos el nivel. En el capítulo 2 veíamos cómo subir esto que el otro. No hablamos de tanto won. Así que lo ideal es hablar. Vamos a hacer el segundo paso. Vamos, ya les dije todo el comercio, etcétera. No doy permiso para salir en YouTube. No doy permiso para salir en YouTube. No, no puede ser. No, esa, ¿cómo sabe que estamos? Yo me pregunto, ¿cómo se dio cuenta? Yo me quiero mi cara pixeleada. No me quiero. ¿Te imaginas la cara de Nora pixeleada ahí? Más, encima Losura tienen cara de pixeleada. Mirá este, mirá qué grande el compa. Saludito, el compa. Yo no sé cómo sabe que estoy grabando. Yo me quiero preguntar eso. Porque siempre cuando estoy grabando, siempre está ahí y sabe. Sabe, porque sabe. Sabe, 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 sabe. Mi pregunta es esa, ¿cómo sabés, viste? Porque ya me da miedo, ¿no? Sí, una película de terror, más que nada. Bueno, detrás de cámara estuve metiñando, sinceramente. ¿Y esto qué significa esto? Moneda de Shang, 400 kk, que deberían ser 400.000. Debes reunir 5 monedas como mínimo para canjearlas por Wu. Está perfecto. Bien. Perfecto. Y lo que hice, por ejemplo, si tienen así, no hagan esto. Quiero explicar una cosa. No sé cómo explicarlo, para, soy malísimo explicando. A ver, mi gente, a ver. Ponele que yo no junté todo esto. Y yo junté así, 10. 10 monedas, o sea, esto lo juntás. Lo que vamos a hacer vamos a ir a Bosque Rojo. Vamos a ir a Bosque Rojo. Para la explicación, vamos a ir a Bosque Rojo. Ahí siguen bailando las chicas. Qué grande. Vamos a ir a Bosque Rojo y vamos a explicarle la segunda parte del comercio, ¿no? Cómo hacer WON, porque esto
Esta es una parte muy buena de cómo hacer WON, sinceramente. Vamos acá, le damos, como les enseñé anteriormente, el capítulo anterior, le damos clic acá para la información de lo que te tira el Metin. Te tira lo que vienen a ser estas monedas de YAM. Les voy a explicar lo que son estas monedas de YAM. Estas monedas de YAM son, en el comercio, los Metines te tiran esto para que hagan de cuenta que yo haya juntado, qué sé yo, 10. Ahora, apretamos arriba el botón Shift. No sé si lo vayan a Google y busquen cuál es el botón Shift. Es el botón de que está lo que viene a ser arriba del control. Digamos, apretamos, mantenemos apretado el control, perdón. Mantenemos apretado el botón Shift y le damos primer clic. Y nos aparece esta ventanita. Aquí nos aparece esta ventanita, qué sé yo. Si ponemos 3, ponemos 3 y ponemos OK, lo ponemos, qué sé yo, al lado. Listo. Está perfecto. Tenemos 3 ahí. Tenemos lo que van a ser 3. Ahora le vamos a dar segundo clic. ¿Qué pasa? Debes tener al menos 5 monedas de Yang para canjear. Esto se canjea ¿por qué? Sí, tortuguitas, tortugones, por Won. Vamos a hacer así. De 3 para pasar a 5, ¿cuánto nos falta? Ahí está, muy bien, ahí está. Tenemos, y acá vamos a darle, ya que pusimos Shift, primer clic, y lo repartimos así, lo juntamos tanto y lo repartimos así, esto que lo otro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: es darle segundo clic. Tenemos 377 Won por la venta que hicimos al principio. Te va a dar, por 5 monedas de Yang, te va a dar 2 Won. Tenemos 377. Vamos a ver cuánto acá abajo, miren, acá abajo, cuánto va sumando de Won. Cuánto va sumando de Won. Ahora, lo bueno que es metiñar, gente. No se dan una idea. Acá tenemos, si no, si se dan una idea, si son. Tenemos. Sí, tenemos bastante won. Ya subimos casi 100 won con estas monedas. Sí, por la explicación, etcétera. Subimos equivalente a demasiado won. Perfecto. Vamos a ver acá. Todavía no se vendió, obviamente, porque recién pusimos eso, etcétera. Con nivel 100, ciento y pico, ¿no? Con nivel 75, se terminan de subir a subida torre en los capítulos anteriores. Esto ya lo expliqué. Del set de jardín, que son tienen que ser de nivel 75 para hacer subida. Mírense el capítulo anterior, paso por paso, así van a entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Listo, somos ninjas, ¿sí? Obviamente. No, porque el ninja no me tinea bien, caiga un sur a un guerrero, sí, obviamente, pero bueno. Pero acá hacemos así, tac, y tenemos todo esto. Tenemos todo esto a más 9. Ahora voy a explicar por qué tenemos la armadura así más 9. Y tenemos todo esto, ahora les voy a explicar. Cómo va bajando acá la vida al metin, etcétera. Es fundamental. Va bastante, va bajando rapidito, rapidito. Y si baja más rápido la vida al metin, si uno lo rompe más rápido la vida al metin, si rompemos metines, piedras metines rápido, equivale a que no perdemos segundos. Y en el comercio no hay que perder un solo segundo para ganar wones, gente. Es así. Entonces, mientras más tardás en sacar, ahí sacamos lo que viene a ser una moneda de ya, ¿no? Y falta 4 metines más romper. Por ejemplo, acá lo rompemos rápido, obviamente. Vamos a romperlo rápido. Y acá, cada metin que rompamos nos va a dar una moneda de ya, ¿no? Yo tengo el nivel 89 y estoy metiñando. Si son nivel 75,
Que es lo mismo. Y es mejor todavía porque te dropea más las cosas. Los premios, los tesoros, la piedra te da más. Al ser nivel 75, que casi nivel 90, sinceramente. Entonces, no sé por qué no está pegando acá. No está pegando. Ah, por esto digo, no lo rompemos más. ¿Qué pasa? Me está haciendo quedar mal esto. Está bien, era la seguridad ahí. Acá abajo, experiencia 97, dice, ¿no? La bloqueamos. La bloqueamos ahí para hacer slime, hot dog, etc. Vamos a empezar a grabar todo eso. Así que rompemos este meeting rápido. En el comercio, ¿qué les enseñé en este capítulo? Que el meeting se tiene que romper rápido para no perder ningún segundo. Vamos a ir a nuestra hermosísima ciudad. Ciudad de color rojo. La ciudad de oscuridad. Xinzhou. La muerte. Así que, tortuguitas, tortugones. Vamos bastante bien. Yo creo que lo voy explicando bien. Esto parece un directo, sinceramente. Porque no hay. No está. No va a haber cortes ni nada por el estilo. Y creo que pasa que en el comercio, lo que podemos hacer, por ejemplo, yo quiero crear un metal, vamos a ver, un metal, vamos a crear un metal mágico. Van a otros, ponen a buscan metal mágico, perdón, gente, metal del caos. Quieren hacer un metal del caos. Bendición del caos, 5 bendiciones del caos. ¿Cuántas tenemos? Bastante. Debemos tener 160. Bendición del caos, 5, y te da un metal del caos. Perfecto. Con esto de Yang. Muchísimo, equivale a una barbaridad de Yang. Listo, hicimos uno. Hicimos uno, perfecto. Muy bien, gente. Listo, tenemos un metal del caos. Esto lo quiero vender, por ejemplo. Lo quiero vender, ¿no? Vamos a venderlo. O para que este le voy a romper la cabeza a vos, toma, 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 toma. Uy, me cago a palo. Uy, 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 no, no, era mentira, era mentira. Vení para acá, vení para acá. ¿Qué te pasa vos? Vení para acá. Vení para acá, vení para acá. ¡Ea! Ahí está, no, perdón, gente, por cosa. Estaba medio ahí. Porque me pegó. Vamos a ver. Listo, perfecto. Este metal del caos, como les enseñaba anteriormente, vamos de vuelta. Ponemos acá, tac, ponemos. ¿Cuánto está en el comercio? Metal del caos. Buscamos. En el comercio está 50 won. Bastante, bastante bien. 50 won. A ver, otros vendedores. Está 50 won. Perfecto. Van acá. Ponele que no tengamos esta piedra. Ponen acá. Ah, mirá, podemos habilitar. Me parece que podemos habilitar otros. 50 won. No creo igual. Sí, mirá. Ah, no sabía esto. Ojo, mirá, aprendí. Ah, siempre cada cosa nueva se aprende, más que nada. 50 won. Lo pusimos a 50 won. Perfecto, muy bien, muy bien. Acuérdense en que la bendición del caos está alrededor de 6 won. Y si hacen con 5 bendiciones del caos, son 50 won. Así que tortuguitas, tortugones, bastante. Uy, no. Este sabe también que estamos grabando. Qué grande, saludito para Salans. Así que tortuguitas, tortugones, hablamos un poquito ahí del comercio, para ver cómo es, etc. Atrás de cámaras lo que viene a hacer subir, conseguir zapatos de energía, fuerza contra monstruos, cinto del caos, más 9 que me lo regalaron, pero esto se sube, más que nada vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, vamos a poner acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner esto acá. ¿Dónde? Tengo un cinto. Acá, perfecto.
Esto se sube así, gente. Esto igual no lo tengo que hablar ahora porque estamos en un video hablando del comercio, sinceramente, pero los quiero explicar igual. Igual lo quiero explicar, sinceramente. ¿Dónde corno dejé el cinto? Me saqué el cinto y se me está cayendo el pantalón. A ver. ¿Dónde dejé el cinto? Bueno, ese cinto que vieron recién. Ponele. ¿Dónde corno está? En serio, me estoy enojando. Bueno, en fin. Ese cinto se lo meten en el. Escucha. Tortuguitas, tortugones. Ese cinto de mierda, ¿dónde está el cinto? Más de uno se está riendo ahora, yo sé que sí. Pero yo sé qué les pasa, gente. En los comentarios digan ustedes, ah, pero boludo, el cinto ese lo viste, que pa lo pasaste 30 veces, ¿qué pasó con el cinto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cinto? Acá está el cinto. Ahí está, pero ¿por qué no lo ponía? ¿Qué pasó ahí? Perfecto. Yo digo, ¿qué pasó acá? A ver, perfecto. Ponemos esto acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahí está. Vamos a cambiar acá. Creo que lo tengo acá. Tengo algunas cosas que me olvido. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé dónde está. Bueno, hay unas bolitas así de que no sé ni cómo se llama. Mirá, gente, voy a buscar bien para explicar lo del tema del cinto, para subirle el más por el simple hecho que si no es al pedo andar explicando algo que no puedo explicar. Así que lo vamos a hacer para estos capítulos así, como se sube el más. Igual ya lo expliqué anteriormente, pero no detalladamente, lo expliqué, así que bueno. Tortuguitas, tortugones. O ustedes son las tortuguitas, los tortugones. Yo soy el tortu y nos vemos para el próximo capítulo. Chao.